espacio más de Mundo Editorial. Hoy tengo el gusto de que me acompañe una autora que reitera por tercera vez en Publicaciones Entre Líneas, y estoy hablando de Azucena Ordóñez Rodas. ¿Cómo estás, Azucena? Muy bien, Pedro Pablo. Muy agradecida y muy contenta con el libro. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Azucena ha publicado con nosotros un audiolibro anteriormente, publicó también un poemario, y no es el cuarto este tuyo con Publicaciones Entre Líneas. Es nuestro cuarto, sí. Porque habías publicado hace poco la novela de... Secreto de Caroline. El secreto de Caroline. ¿Cómo te ha ido con la novela? Muy bien, muy, muy bien. He recibido muchas felicitaciones y se ha vendido, ¿verdad? Sí, a la gente le gusta. Es una novela romántica, pasional de eso. Que está a la venta, aprovecho, en el sitio web de publicacionesentrelineas.com. Usted entra ahí y en comprar libros busca el nombre del autor, en este caso Azucena Ordóñez Rodas, y puede llevarse a su casa esta novela de la que estamos hablando. Y de igual forma, este nuevo libro de literatura, yo no diría que infantil, más bien juvenil, ¿verdad? Sí. Para niños, para muchachitos de 10 años, de 8 o 9 años en adelante, más o menos, hasta la edad de la adolescencia, ¿no? Creo que es el típico Cenicienta, ¿no? La niña pequeña va creciendo, tiene sus aspiraciones y luego se convierte en una muchacha. Una muchacha cuyo amor es una estrella. Háblame un poco de eso. Sí, es se llama Antonella y la estrella del amor. Y Antonella, pues, es esa niña que vive en todas las mujeres, ¿verdad? En toda niña, en toda mujer que vive soñando cosas maravillosas. Y en este caso, sí, literalmente ella se enamora de una estrella linda que ve en el cielo, la ve todas las noches y sueña con un día poder estarla, tocarla, alcanzarla, tenerla en sus manos. Ella pone su amor en esa estrella y piensa que hasta que la pueda tocar, hasta que la pueda alcanzar, va a poderse realizar como su parte romántica, su amor. Va a poder encontrar el amor. Lo que no vamos a decirle al amigo es si lo logra o no, para que te quede la intriga de que puedan leer este cuento que la periodista y escritora Margarita Polo dijo sobre él. Con esta historia juvenil, la escritora y poeta hondureña Azucena Ordóñez Rodas vuelve a demostrarnos los innumerables caminos por donde logra transitar el amor. Su imaginación se desborda sin límite entre realidad y fábula. En cada una de sus entregas, narrativa poética, la autora nos conduce con la magia de sus escritos por un laberinto de hechos con un final feliz. Bueno, Margarita nos adelantó un poquito con un final feliz, pero vamos a dejar que sea el lector el que conozca realmente cómo se produce ese final feliz entre Antonella y su estrella del amor. ¿Cómo te inspiras para escribir estas historias, Azucena? Yo creo que es un poco yo misma. Eso es un poco los sueños de niña y el amor a las fantasías, a las historietas, que yo crecí con eso, con esa tradición de que me contaran historietas, que me contaran cuentos. Mi abuela, mis tíos son grandes cuentacuentos. Y entonces nos reuníamos en noches oscuras de esas, de noches de invierno, y ellos, si ya se les había agotado la fuente de los cuentos que se sabían, ahí mismo te inventaban uno, lo cogían del aire y te comenzaban a, te hacían una historia. Tuve un tío que él fue mi tutor y murió hace como 2 años. Porque tú sabes, yo soy huérfana, entonces él fue mi tutor, mi padre adoptivo, y era mi tío hermano de mi papá, y él contaba un cuento y seguía al día siguiente contando el cuento, y se iba a trabajar por la mañana y venía por la noche, cenábamos y lo esperábamos para que nos siguiera contando el cuento. Y se puede decir entonces que la inspiración tuya por escribir viene de ahí, de esa raíz tuya de familiar. Sí, sí, en gran manera, ellos, sin saberlo, porque es una familia humilde, amorosa, ¿sí?
Y sin saberlo, ellos inculcaron en todos nosotros, los jovencitos, los niños, el amor a la literatura y a los cuentos con final feliz. Y también a que alcanzar ese final feliz es una ardua tarea constante de lucha, ¿verdad? Y en sí, Antonella, a través de su fantasía de niña y de su amor hacia esa estrella, trae un mensaje de preparación, constancia y lucha por alcanzar el ideal que ella tiene de lo que es la vida para ella. El libro tiene además dentro algunas ilustraciones a todo color. Según va narrando la historia, pues aparecen algunas viñetas, más bien llamaría yo, que ilustran de algún modo lo que se va narrando en el momento de la historia. Te invito a Azucena a pasar un promo y de regreso seguimos conversando, ¿te parece? Muy bien. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall with the fear of alcohol. Amigos, estamos de regreso, está viendo usted Mundo Editorial y tenemos de invitada hoy a Azucena Ordóñez Rodas, una escritora de origen hondureño que ha publicado ya 4 libros con publicaciones entre líneas. Este es el cuarto, que es de literatura juvenil, una historia muy bonita, Antonella y la estrella del amor. Quería decirles que este libro, Antonella y la estrella del amor, junto a La vida misma, de Enrique Maitín, se van a presentar en la próxima tertulia de Entre Líneas, que se hace, como usted sabe, el primer domingo de mes, en Sal y Pimienta, en la avenida 34 y la 8 calle del Sahués. Pero que en esta oportunidad va a ser el segundo domingo, el día 12 de octubre, no lo olvide, el día 12 de octubre. A partir ya de noviembre continuamos siempre el primer domingo de mes, pero en esta oportunidad del mes de octubre es el segundo. Vamos a estar dedicando esta tertulia al mes de la Hispanidad e invitamos a todo el que quiera ir allí a compartir su poesía o su cuento, o si tiene una guitarra, llevarle y cantar una canción, a que nos visite en Sal y Pimienta el domingo 12 de octubre, 3:30 de la tarde. Vamos a estar presentando a Antonella y la Estrella del Amor, de Azucena, que nos visita hoy, y La vida misma, de Enrique Maitín, que nos visitó en la emisión anterior del programa de Mundo Editorial. Azucena, escribes poesía también. Entre la narrativa y la poesía, ¿dónde te sientes tú más cómoda? Creo que la poesía, como se realiza en un tiempo corto, es una inspiración de un momento y la haces. Normalmente una poesía se hace de una vez, un día, una noche, una madrugada. Te lleva unos cuantos minutos hacerla si estás inspirado. Me siento muy cómoda con la poesía. Sin embargo, ¿crees en la inspiración entonces? Porque me acabas de decir si estás inspirado. O sea, para ti, para escribir, tienes que estar en un estado de inspiración. Poesía específicamente. La poesía me gusta escribirla inspirada, más sin embargo, si es un tema, un tópico que hay que disertar en él, también se da, ¿verdad? Sí, como por ejemplo ahora mismo dijiste, vamos a estar hablando de español, de la hispanidad, y en mi caso también son los meses que le llaman de la patria porque se celebran las independencias de cada país. Entonces, yo me acuerdo que en la escuela le decían a uno, escriba un poema de la patria, del héroe, y así, o para el Día de la Madre, escriba algo para el Día de la Madre, venía uno y escribía. Un trabajo dirigido. Un trabajo, sí, y te salía, y sí, sí sale. Sin embargo, espero que me llegue la inspiración y le escribo, me siento muy cómoda escribiendo poesía, pero la narrativa me encanta. De los libros que has escrito hasta este momento, ¿con cuál te sientes tú más feliz? ¿Piensas que has logrado tu objetivo mayor? Este va a salir ahora y
Los secretos de Caroline, el anterior libro, me encantó. Es una historia romántica muy linda que habla de la vida real. Me encanta la novela. Que se desarrolla en la ciudad de Miami. Sí, se desarrolla aquí en Miami, muestra en detalle muchas de las áreas que normalmente ignoramos, la belleza de la ciudad en la que vivimos, los paisajes, la playa, y te hablo mucho de eso en Los Secretos de Caroline. No sé, me encantan mis libros, me quiero casar con ellos. Tú como buena madre no quieres decir ni un hijo ni el otro, todos en sentido general. Me encanta, bueno, este vamos a probarlo ahora. Me encantó escribirlo. Estoy tratando de que los cuentos ya no vengan de Europa, de Asia y de China, sino que vengan de aquí, de Miami, ¿verdad? Bien importante. También este libro de Antonella va a ser uno de los títulos que va a estar en la Feria Internacional del Libro de Miami, próximo a celebrarse en el mes de noviembre, y que luego iremos dando en futuros programas de Mundo Editorial una relación de todos los libros que se han publicado de abril para acá, que ya la publicación en línea está como una casa independiente, que para satisfacción nuestra ha sido varios títulos. Y eso me ha hecho muy feliz porque vamos a estar en la feria con una buena representación de literatura en español, en el género tanto de poesía como en el género de narrativa. Aprovechando este impasse, quiero invitarlos a ustedes a que visiten el sitio web publicacionesentrelineas.com y ahí van a encontrar las bases de un nuevo concurso que sacó la casa editorial, que se titula La Tregua. Lleva como nombre, mejor dicho, La Tregua este concurso, y es un concurso de narrativa, de cuento corto. Así que si tiene usted algún cuento por ahí guardado, visite publicacionesentrelineas.com, vea las bases y participe en este concurso, que puede ser el ganador del premio que se va a dar, que va a ser precisamente la publicación de su libro con una regalía de 20 ejemplares para usted. No deje de hacerlo. Azucena, ¿qué estás escribiendo en estos momentos? ¿Qué hay nuevo en el tintero? En estos momentos estoy trabajando en mi proyecto en los romances de la luna. Qué lindo título. Sí, y también es un poco historia, fantasía, un poco cuento para niño y para juvenil y para todo público. Y es mucha ficción, ¿sí? Porque te habla de que la luna se casó con el sol, tuvo hijos, ¿verdad? Tuvieron hijos. Y entonces es como una ovación a nuestros bellos astros que los vemos todos los días y están allí para nosotros gratis, todos bellos, el sol calientito, la luna hermosa, romántica por las noches. Entonces decidí hacer una ovación a nuestros astros. Casé la luna con el sol, ¿sí? Violines entonaron coros en el cielo, ¿sí? Y vino Neptuno y se casó con una tromba marina y tuvo muchos hijos en el mar, y en el mar de vida. Esto va a estar en varios capítulos, en varios libros, o como es una Los serie, una. romances de la luna, intento que sea una serie de cuentos donde el número uno le da paso al número dos, termina la historia pero le da paso al número tres y así Sea, continúa. son ciclos de historia cerrados, pero que una provoca la próxima. Le da la continuación o tienen secuencia porque intento contar una gran historia con muchas historias pequeñas, ¿sí? Bien interesante. Lo que indiscutiblemente pienso que usted, amigo televidente, coincide conmigo, seguro, de que Azucena Ordóñez es una persona enamorada del amor, porque el tema del amor está muy vigente en toda tu literatura, tanto en la poesía como en la narrativa. Y veo también que te inclinas mucho por la parte, obviando al secreto de Caroline, pero te gusta mucho la temática de literatura infantil, juvenil, esa parte de esa época de ahí, ¿verdad, Azucena? Sí, en realidad que creo que la infancia es muy importante y me gustaría
de alguna manera dar un testimonio de vida a nuestros niños. Tú ves lo que está sucediendo en la frontera, tenemos Sí. más de 40 mil niños que han venido de diferentes países buscando un sueño. Ellos no buscan otra cosa, ellos no son niños, no saben soñar como los adultos que sueñan con un trabajo, con una carrera, no, ellos buscan, ¿sabes lo que buscan? El sueño de vivir, porque en sus países están muertos. Desgraciadamente. En sus países no saben si va a haber, no un mañana como el mañana de nosotros, así nosotros, ¿habrá un mañana? Es una frase que se usa cuando te vas a graduar y vas a tener una gran profesión, y tú mismo con la editorial o yo mismo con mis libros. Pero ellos no, ellos literalmente no saben si habrá un mañana, si van a amanecer vivos por la mañana. Y si amanecen, no saben si van a tener algo para comer para un comer. Día o 2 días o 3 días. Triste historia, triste historia. Entonces, es mi legado, me gusta escribir para los niños, me encanta. Y de alguna manera, les quiero transmitir que sí se puede, aunque sean niños, tienen derecho a soñar, claro, a una sí. vida mejor sí. y a tener todas las oportunidades que todos tenemos. Aplaudo, aplaudo mucho esa intención tuya y creo que lo logras a través de tu literatura. Es un modo tuyo personalmente de aportar a causas como esta. Y eso es totalmente aplaudible, Azucena, así que te felicito por esa parte. Y creo que sí, que tienes toda la razón, cuando se lee tu literatura, en el caso de los niños, pues está sembrando ahí una semillita de esperanza y de ilusión a través de la fantasía, de la fábula, de tu forma de narrar, que es muy, muy elocuente, pero a su vez muy fantasiosa. Si quieres decir algo más, Azucena. Sí, quiero compartir nuevamente la portada de mi libro, que está maravillosa, me encanta y espero que sea de su agrado. Los invito a todos que lo lean, que lo disfruten, que vuelvan a soñar con los cuentos, con mis cuentos. Los invito a soñar nuevamente, ¿verdad? Con estos cuentos infantiles. Espero que sean de su agrado y que así me lo hagan saber también, porque me gustaría que hubiera una comunicación, mensajes que me digan qué les gustó y qué no les gustó, ¿verdad? ¿Tú tienes tu cuenta de Facebook como Azucena Ordóñez? ¿Tienes Azucena, alguna otra página donde la gente te pueda contactar? Tengo mi blog, que es según mi punto de vista. Según mi punto de vista es mi blog, y lo que publico también son historietas y cosas, comentarios que hago, publico poesía. Ahí y a través de Facebook. Sí. A través de Facebook, Azucena Ordóñez Rodas. Para mí un placer, un gusto enorme tenerte una vez más aquí en Mundo Editorial. Aplaudo siempre tu iniciativa de continuar escribiendo. Creo que es muy valioso el aporte que estás dejando con tu manera de decir en este tipo de literatura. Recuerda, amigo, que el día 12 de octubre en la tertulia Entre Amigos se presenta este libro de Azucena, Antonella y la Estrella del Amor, junto a La Vida Misma de Enrique Meitín. También este libro va a estar muy próximo ya a la venta, igual que el de Meitín, a través del sitio web publicacionesentrelineas.com. Usted entra a comprar libros y busca los nombres de la autora, en este caso Azucena Ordóñez Rodas. Ahí también va a haber otros libros de ella. Mi nombre, Pedro Pablo Pérez Santiesteban. Mi compromiso es esperarlos en un próximo Mundo Editorial. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear of alcohol.